Bueno, mi gente, hoy la cosa va sobre un personaje que me gusta mucho, el querido para mí Janemba, así que ¡vamos! Muy buenas, gente, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JCon89. Y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de teams. Vamos a hacer una batalla entre el team de Finn Xeno Janemba versus el team de Janemba Shenron, así que ¡vamos! Vale, gente, vamos a ajustes de batalla, como siempre, claro que sí, nada, tiempo de duro infinito, muy fuerte, locutor 2, transformación silla, ajuste del mapa, ¿no? Vale, subo el mando y lo bajo, y va todo correctamente, y eso es muy bueno para mí, triangulito y jugador 1 versus CPU, y en batalla PD, claro que sí, ¡vamos! Pues nada, gente, para quien sea nuevo en el canal, tiene que saber que yo escogeré como personaje principal. Aquí lo tenemos a Finn, Xeno Janemba absorbido, y los cuatro personajes restantes de mi team serán en aleatorio. Y para el team de la CPU escogeremos como personaje principal a Janemba Shenron Ultimate Fusión, y los cuatro personajes restantes del team de la CPU también serán en aleatorio. Estamos en la ISO Fusions del team Dragon Wolf BT3, y en esta ISO, gente, los aleatorios son importantísimos, porque aunque todos los personajes tengan 8 barras de vida, la diferencia entre poder puede ser muy grande. Así que, gente, por favor, desearme suerte con los aleatorios. Pues bueno, aquí estamos viendo, por cierto, que este Janemba sería absorbido y este Janemba sería fusión. Así que no es lo mismo, gente. Yo estoy jugando contra el absorbido y lucharé contra el fusionado. Pero bueno, la cosa va de Janembas. Pues bueno, gente, dicho esto, comenzamos. Escogemos al personaje principal de mi team, que es Finn. Xeno Janemba absorbido, le damos normal, color 1 sí. Y nada, pues empezamos con la religión de los aleatorios. El segundo para mi equipo será normal, color 1 sí. Vale, Li Xing Long, Ryu Xirong, dragón de 6 estrellas, gente. AKJ Salchichón, ya sabéis. Una chica que en verdad no es una chica. Mejor no digo nada, gente, que me pueden cancelar. Venga, gente, el tercero o tercera para mi equipo será normal, color 1 sí. Vale, Bermud, patrullero galáctico. Bueno, no está mal, Crystal Payaso ya salió hace poco en una batalla, en la de Prilin versus Gorky, si no recuerdo mal, o Kriku, mejor dicho. Y nada, ya vimos que tenía la cabeza muy pequeña y el cuerpo también, pero no era un mal personaje, no está mal, Crystal Payaso, gente. Venga, el cuarto para mi equipo será normal, color 1 sí. Vale, Sealas Arms Fusion. Bueno, pues el Sealas moreno de la playa, gente. Venga, y el quinto y último para mi equipo será normal. Quiero potencia, color 1, sí. Vale, Golden Freezer, evolución definitiva. Esto no es la potencia que yo esperaba, ¿eh? A ver, este personaje se puede transformar a más. Freezer, aquí estaría. Bueno, no sé, no creo que se pueda transformar, ¿no? Están en la misma casilla, pero al ser fusiones, no creo que se puedan fusionar. O mejor dicho, transformar. Me quedaré con Golden Freezer a secas. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Normal? ¿Color 1? Sí. Pues bueno, mi team no está mal, gente. No voy a puntuarlo, lo mismo que el team de la CPU, porque no me conozco la ISO aún. Pero no está mal del todo, ¿verdad? Aunque tampoco no es lo mejor que me podía haber tocado, todo se ha dicho. Venga, le damos a Finn. Escogemos al personaje principal para el team de la CPU, que es Janemba Shenron Ultimate Fusión. Que, por cierto, espero que no se transforme en Janemba Xeno, porque si no rompería la magia del gameplay. Esperemos que no lo haga. Le damos, normal, color 1 sí. Y nada, pues empezamos con los aleatorios para el team de la CPU. Venga, el segundo para el equipo de la CPU será normal, color 1 sí. Vale, Trunks en Super Saiyajin Rage. Super Saiyajin Furioso, con espadita luminosa, gente. Con espadita Gusiluz. Bueno, personaje que yo creo que tampoco no es muy fuerte, así que perfecto para mí. Venga, el tercero para el equipo de la CPU será normal, color 1 sí. Vale, Bardock, pobrecito. Este personaje, la verdad es que no creo que sea la gran cosa. Por cierto, me gusta mucho la imagen de selección de Bardock, ¿eh? Tampoco hecho polvo, pero es muy nítida. Venga, el cuarto para el equipo de la CPU será normal, color 1 sí. Vale, Finn, Dark Mirror absorbido. Cuidado, gente, que este personaje se puede transformar en el mío, ¿eh? Cuidado que sí, ¿eh? Esperemos que no lo haga. Pues bueno, mira, tenía ganas de ver a este personaje, al Finn Dark Mirror absorbido. Perfecto. Venga, y el quinto y último para el equipo de la CPU será normal, color 1 sí. Vale, Mayup, adulto, otra vez Neymar, AKJ el último mohicano, gente. Este personaje sale bastante en esta ISO, ¿no? Sale bastante, bastante. Pues bueno, la verdad es que mi team no es la gran cosa, pero yo creo que será mejor que el team de la CPU. Yo creo, ¿eh? A lo mejor me equivoco, como no me conozco la ISO, pues... Pero yo creo que sí, yo creo que ganaré. Espero. Venga, le damos a Finn. Y nada, vamos a jugar en el planeta Namekusei-jin. Pero antes de empezar, traguito de agua, gente.
Y mientras yo doy traguito de agua, vosotros tenéis que dejar like y comentar todos en la caja de comentarios hashtag selección. Es muy sencillo, gente, lo que pone aquí. Selección, con dos Cs y con acento, si no nos sirve. Venga, gente, traguito de agua. Venga, gente, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Y nada, gente, recordad que como siempre, abajo en la descripción de este vídeo encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado Gato Mafia, suscribiros y también encontraréis el enlace a mi Instagram y a mi Twitter. Seguidme sobre todo por Instagram, gente, porque por ahí siempre aviso de los directos que voy haciendo en este canal, el canal de JChicken89, que, bueno, tenéis que suscribiros si no lo estáis, activar la campanita cuando os suscribáis, dejar un pedazo de like en este vídeo, compartirlo con un amigo vuestro, y también, si me queréis apoyar más, haceros miembros del canal, pedazo de diseño que tiene el Finn Shenoyanemba, me gusta su diseño. Aunque el diseño del Yanemba Shenron este no está mal tampoco, ¿eh? Pero me gusta más el diseño de mi personaje que el de la CPU. ¡Vamos! Venga, que me quiero llevar la batalla principal y la global. Me lo quiero llevar todo, gente, todo. Que últimamente con esta ISO lo estoy ganando todo. Esta ISO me está dando suerte. Míralo, me ha dicho, ven a por mí con la mano, ¿eh? Y se ha movido, no le he enganchado con el golpe cargado. Está inteligente ahí. Vale, con uno no me cheto, pero que con dos sí. Las evasiones ricas ahí. Yo creo que el mío es más poderoso que el de la CPU, ¿eh? Bueno, no. El de la CPU me ha quitado bastante, ¿eh? El de la CPU me ha quitado 3.000 con un par de golpes, así que cuidado con el de la CPU. Cuidado con el de la CPU. Se me he visto yo con más vida, me ha hecho un detrás de ti. El pedazo de espada que tiene, ¿no? El maligno ese. Tiene la espada más grande que la mía, eso es injusticia. Vale, se cheta con dos. Vale, venga, cuadradito purito. Vámonos, amiguito. Combito clasidonco, ¿no? Vamos. Quita más cuerpo a cuerpo el de la CPU que el mío. Vamos. Ah, tío, le salvó el mapa. Le salvó el mapa. Bien. Primer poder. Que el ISO se trabe, porfa. Uy, qué bonito el poder. Uy, qué bonito el poder. Qué bonito. Me gustó mucho, gente. Y quito cacho, 17.810. Quito bastante. Tipo, si quita eso un poder normal, el poder final, le hará polvo cósmico, supongo, ¿no? Porque si no... Ya lo veremos, gente. Ya lo veremos. Si es que gano esta batalla, claro. La espada que tiene es más grande que la mía, ¿eh? Soy un medidor de espadas, gente. Tiene una cola un poco trambólica, ¿no? El de la CPU. Una cola ahí multicolor. ¡Vamos! La mía es lila y ya está, ¿verdad? No tiene más secreto. La verdad es que el de la CPU parece un Omega Shenron, pero como fase beta, ¿no? ¿Verdad? Por así decirlo. ¡Buena, Sion! Vale, tiene poca vida, así que ahora le voy a hacer el poder final. Si me deja, vete para allá arriba. Me cheto. Poder final, enganchale, porfa. ¡Ah! ¡Chusta, tío! Y se pira, tío. Y se pira. Mira, sale este, justamente. El fin mira absorbido. Mira, tú vas a luchar contra... Sealas. Contra Sealas, contra Sealas. Saludos. Tenemos los dos poderes, pero no nos hicimos nada, gente. No nos hicimos nada. Mi poder hizo de cubrimiento, por así decirlo. Me cubrió de su poder, mi poder. Cuidado. Oh. Vale, me quitó poco, ¿eh? 5.600 es muy poquito, la verdad. Esperaba algo más, un poco más de potencia, pero no. Bien. Bien, le hemos roto la defensa, gente. Está aturdido ahora mismo. Vale, se cheta con uno este, tío. Perfectísimo, ¿eh? Perfectísimo, perfectísimo. No sé si Sealas es muy fuerte o tiene mucha defensa, pero el Majin Fin ese, mira, no me hace nada, tío. Un poco chustiferio. Poder final. Ah, ¿por qué no? No pude hacerlo. Lo he hecho después el poder final. Y se lo esquivó. Pues mira, me cheto. Cuidado que está chetado. Me gusta mucho tirar ese poder, ¿eh? Pero cacho, disfruta haciéndolo, tío. Su pasión. Es su pasión tirar ese poder. ¡Ah! Tendría que haber hecho una evasión ahí. Cuadradito, preciosito, bonito. Él no me quita mucho a mí, pero yo tampoco no le quito mucho a él, ¿eh? Están bastante equilibrados estos dos, creo. Poder final, ahora sí. Ahora se lo zampó con papas. ¡Dios! 24.800. Me sabe hasta mal un poco, ¿eh?
A ver si se puede transformar, se transforma en el mío. Sería curioso verlo. Sería curioso verlo. Me quito poco, eso sí. Recheto de nuevo. Aunque ponga sentido es buena contra. Aunque ponga sentido salvaje. Se ha chetado, gente. Se ha chetado aquí. Los nombres están un poco mal puestos al parecer. Cuidado, eso parece un poder final. No me enganchó. Vámonos. Venga ahí. Bien. Faltaba persecución, tío. Un poco más de persecución. Me cheto de nuevo con un puntito, tío. Estar siempre chetado mola cacho. Lo que no tiene el triangulito puro. No tengo teletransportamientos, tío. Teletransportamientos. ¿Está bien dicho eso? Creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Vamos, venga. Vámonos, vamos, 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 vamos. Primer poder y esto me da a mí que termina aquí. No, no le enganché. Parece que solamente sabe ir en línea recta. Ahora sí. Pues no. Me humilló, gente, me humilló. Me está humillando un poco, ¿eh? Le estoy ganando yo, pero me está vacilando. Está bien hecho el mod también de la CPU, ¿eh? Si estoy manejando yo, estoy acostumbrado a verlo ya. Pero el de la CPU está bastante bien hecho. Bastante bien hecho también. Este es el poder de Trunks cuando eliminó a Cell. Y por cierto, el que tengo yo abajo en el HUD no sé quién es. Pero a mí no me ha tocado ese personaje. Hay algunas imágenes del HUD cuando estamos en gameplay que están mal en esta ISO. Espero que en la V2 lo solucionen. Y si ponen barras de vida adaptativas de forma correctamente, ya sería de aplaudir y de dar besos también. A ver quién sale ahora. Vale, Neymar. Retirado, AKJ, último mohicano. Mira, pues tú vas a luchar contra el que no sé quién es este. Cuidado. A ver quién es. Este Freezer. ¿Y por qué salía en la imagen un tipo de color lila? Golden Freezer. Os sigo diciendo, gente, ya lo dije hace poco en un gameplay. Mira, justamente, ¡es verdad! Tendría que haber sacado, a ver si se recupera pronto, en verdad. Si sale lo de la barra de vida. Si se rellena esta barra de vida para que pueda cambiar. Y en verdad voy a hacer la batalla que salió, la de Crystal Payaso, pero al revés. Porque sí, este Mayup luchó contra Crystal Payaso. Y en verdad no me acordaba, tío. Ese gameplay lo tenía que hacer, ya que lo hice en el vídeo de Prilin. Verdad, tío, que dije yo, madre mía, vaya cabezón que tiene Mayup. Ahora venga, ya puedo cambiar. No le he tocado casi, le he bajado menos de una barra de vida. Venga, vamos a ver. Yo gané con Mayup, ¿eh? Vamos a ver si ahora puedo ganar con Vermouth. Mayup, Vermouth, es que se parecen los nombres y todo. Mira, se lo comió. Se lo comió, se lo comió. Comparar las cabezas, gente. Neymar es un cabezón y lo sabéis. El último mohicano es un cabezón, gente. Cuidado, cuidado, cuidado. Venga. La contra o algo, ¿no? Vámonos. Bien cubierto por parte de la CPU. Contra ni nada, no me sale nada, tío. Y no me cheto con un bot. ¡No! ¡Uy! Madre mía, me faltó muy poquito para comerme eso. Pensaba que me lo comería. Primer poder. ¡Bien! Largo alcance, me gusta. Bien, 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 bien. Pensaba que no le engancharía. Me he quedado callado por eso. Me he quedado callado por eso yo. Uf, me parece a mí que no lo engancha. Pero sí, lo enganché y bien enganchado. A ver si con dos me cheto. Que ya mismo tengo los dos puntitos, por no decir ya. ¡Sí! ¡Vámonos! ¿Ahora qué, Mayup? Último mohicano, no vengas para aquí. Ah, mira, sí que vino, pero me bailó un poco. Buena evasión. Cuadradito, bonito, purito. Es bastante rapidito este Crystal Payaso. Ojalá tuviera la garra del chetado. A ver la garra que tiene. ¡Ah, no se dejó! No se dejó agarrar. Puta malignidad contra el señor J. Mira, me enganchó él. Me enganchó él. Poder final. Sorpréndeme. Le chocó contra el suelo. Es una decepción cada vez que pasa eso, tío. Una decepción muy grande. El suelo del Tenkaichi 3 es más fuerte que los poderes finales, gente. De chetados. Y este Vermouth tampoco lo es un chetado, ¿eh? Pero con un Super Saiyajin 10 poder prohibido en una ISO de chetados, o con Zenku incluso, pasa eso. Los poderes finales estos de bolas gigantes de poder, si se chocan contra el suelo, se echan a perder. Y ha arrimado y todo, ¿eh? Ha arrimado y todo, gente. Vamos, venga. Chetamiento. La primera habilidad con uno. Nah. Ojalá fueron detrás de ti, pero no. No ha podido ser. Te enganché.
Te quitaste vida, poder final y ahora sí, sufre. Ahí está, grandioso. Grandioso, a dormir. Amiguito del teatro, venga. 21.450, le hemos quitado cacho, tío. Vale, va a salir Bardock en estado base. Ahí está. Y este luchará contra quién. Puede luchar. Casi me engancha. Casi me engancha el maligno. ¿Contra quién puedes luchar tú? Mira, vas a luchar contra Freezer. Contra Golden Freezer. A ver, en estado base, ¿me dejan? Vale, la ISO no se rompió y lo hizo muy bien. ¿Sabéis, gente, que hay algunas ISOs que tienen problemas con las transformaciones? Esta no, ha salido el personaje que tenía que salir. Freezer, forma final. Contra Bardock. Me he quitado el estado Golden para que estemos a la par. Para que sea una batalla mágica que mucha gente quiere ver. Vámonos. Bien, golpe perfecto. Bien, vamos. Rafaguitas bonitas. Mecheto, nunca me ganarás. Poder final. Si me hiciera un poder él sería clave, un choque vendría bien. Pues no, se lo comió sin más, gente. Se ve que Bardock tiene hambruna. Tiene hambruna de poder. Qué vacío. La contra, tío, algo, ¿no? Me dio la vuelta. La CPU siempre maneja mucho a Bardock así, haciendo golpes de estos combos de que te dan la vuelta, combitos clásicos. Ya veréis cómo hará un combito clásico como el que le estoy haciendo yo. ¡No! Bueno, como el que le quería hacer yo. Yo conozco a la CPU con Bardock. ¿Lo veis? Me ha dado la vuelta otra vez, tío. Otra vez me dio la vuelta, ¿eh? Mira, mira, ¿lo veis? El combito clásico me lo ha hecho. Justamente lo digo y me lo ha hecho el combito clásico. La CPU maneja bien a Bardock, gente. Lo maneja bien, hay que admitirlo. Te paralizo. ¡Qué maligno! Me hizo una evasión. Cuando le hice la segunda habilidad, muy bien, Bardo, que me estás dando problemas. Al final me voy a tener que transformar en Golden Freezer. Cuidado. Bien. Bien. Bien, qué cabezón. Qué cabezón que es Freezer y qué cabezonazo te he dado. Cabezonazo. Qué cabezonazo te he dado, ¿no? Qué cabezazo sería la palabra, gente. Qué cabezazo sería la palabra. La palabra, estoy concentrado aquí. Pues está resultando más difícil de lo que yo pensaba esto, tío. Maldito Bardock este. Voy a tener que transformar al final. Vamos, venga, Frieza. Estás en forma final. Buena contra. Te voy a enganchar. Mira, lo se transformó él. Se transformó él al final. Me está vacilando, ¿no? ¡Oh! Se fusionó con Goku, tío. Ese es Baroto, que es la fusión entre Goku y Kakaroto, como es obvio. Injusticia. Me transformo yo también. Una lástima, porque si se hubiera transformado en Super Saiyajin... ¡No! Yo quería Golden Freeze. No quería este personaje. Este personaje, gente, es la fusión entre Cell y Freezer. Bueno, mira, pues no está mal. Fusión versus fusión, ¿no? Yo quería un Golden Freezer versus Goku Super Saiyajin, o sea, Goku, perdón, Bardock Super Saiyajin, y al final, pues fusiona. No pasa nada. Mientras no pase con la batalla principal, que haya transformaciones raras, no pasa nada. Y se pira, tío, si lo teníamos ya. Vale, saco a mi Finn. A mi Finn, Xeno Yanemba, aquí lo tenemos. Y esto va a terminar rápido, amiguito. Mecheto, poder final. Dime que le enganchas, porfa. Bien. Así lo vemos. Uf. Este es el poder de Tapión, pero tiene pinta de que quita cacho, ¿eh? 22.320 y aún le tenemos que quitar el corte. 37.120. Menos mal que no se lo he hecho antes. Pues bueno, será de lo machetado que hay en la ISO, ¿no? Vale, a ver. Tú, Trunks, vas a luchar contra el dragón. Bueno, no puedo aún, así que te voy a bailar con el Finn Yanemba este. Duelo de espadas. Buena contra. ¡Qué evasión! ¡Uy! Va en serio, Trunks, ¿eh? Va bastante en serio. Parece que no le voy a hacer nada, ¿eh? Pues será complicado porque el dragón de 6 estrellas me parece que es bastante más chusta que ese Trunks. Vale, ya lo puedo sacar, gente, al dragón de 6 estrellas. Al mujer hombre. Ahora, venga. Bien ahí. Para ti. Bien. Bueno, 9.510. No está mal para un poder. No está mal para un poder. Vámonos.
Venga. Bien. Bien, 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 bien. Bien. Bien, le estamos bailando, que le quitamos poco. Le estamos bailando a Trunks. Super Saiyajin Rage. Sí, sí. Yo no veo la rabia por ningún lado, ¿eh? Esto sí, la espada luminosa sí que la veo. Buena contra, me he hecho ahí. Buena. Vale, Pecheto, ¿con cuánto? ¿Uno o dos? Con un punto solo, tío. Perfecto, yo por eso no lo intentaba antes, no me lo esperaba. No me lo esperaba, no me lo esperaba. Cuidado. Buena evasión. Cuadradito purito, amiguito. De espadita luminosa. Y cuidado, que ahora se viene el poder final. Aunque no le engancho, creo. Ah, sí. Porque es de ráfaga, pensaba que era de persecución. Y como estaba con un golpe cargado, yo capaz de que no lo enganche. Le hemos quitado mucho más de lo que me esperaba también. 18.000, tío. Mechet. Segunda habilidad. Barrera Android. ¿Tú? Pues sirvió. Hashtag me sirvió. Hashtag Messi con gafas de sol, gente. Me sirve. ¿Me ha subido la vida? Cosa mía. Pues que me ha quitado muy poca vida. Me veo mucha vida, a lo mejor. A ver, me voy a chetar. No, no me sube la vida. A ver, con la barrera androide. Tampoco, y mira, me sirvió otra vez. Me sirvió otra vez la barrera androide. El dragón este, que no sé lo que es, como Panhan. Me sirve, me está sirviendo mucho, ¿eh? Muy, muy bien. Vámonos, venga. Bien. Qué bonito ha quedado eso. Vamos, venga, al carré, a dormir, a mimir, en el suelo de Namek. Vale, gente, tenemos que sacar a la fusión entre Freezer y Cell. Que, por cierto, ya que estamos, voy a tirar un poder final, ¿no? Regeneración, aunque no nos ha subido vida, ¿eh? Nos hemos chetado solo. Maligno, déjame en paz. Mira, ese es su poder final, ¿no? Supongo. Vale, no le sirvió de nada. A ver si me sirve. Y ve que sí. ¡Vamos, grandioso! 12.840. Pero lo más seguro es que le hemos quitado más. Tiene... No está mal este mod, tampoco. No había salido aún. No está nada mal. Pues bueno, gente, un gran final. Dejo el mando encima de la mesa. Y nada. Batalla principal ganada. Y la global también. Noto como si la cabeza fuera muy grande para el cuerpo que tiene, ¿no? Es un cabezón también. Es como Mayub, gente. Es como el último mohicano. Pues nada, gente, gameplay bastante interesante, en verdad. Hemos visto que Finch en Oyanemba es muy fuerte. Su poder final quitaba casi 40.000. Ha estado bien el gameplay, en verdad. Ha estado bien. Eso, bueno, un poco de fallongo ahí, ¿no? Un poco de fallito. Con lo de Freezer, en vez de transformarse en Golden Freezer, nos hemos fusionado con Cell. Y bueno, Bardo, que esperaba que se transformara en Super Saiyan, no que se fusionara con el Cocoon. Pero bueno, sorpresas, sorpresas buenas. Y la ISO no se traba, por mí perfecto, en verdad. Mientras no me fastidien la batalla principal, que por cierto la CPU se ha comportado y nos ha transformado, yo estoy contento, gente. Yo estoy muy contento. Pues bueno, no está mal, no está mal. Estoy pillando el gustillo hasta ISO, ¿eh? Espero que os haya encantado este vídeo, que le deis un pedazo de like, que lo compartáis con vuestros amigos, que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, que activéis la campanita para que os llegue una notificación de cuando yo suba vídeo. Y nos vemos en la próxima, si vosotros queréis. Bye, bye.